María Bravo denunció que desde el pasado sábado su progenitor Manuel Sobalbarro estaba desaparecido. Sin embargo, se dio cuenta por las noticias que se encontraba preso en las celdas de auxilio judicial. Afirma que su hijo es inocente y es abogado, así como retirado del ejército. Se fue a dejar un trabajo artístico y desapareció, y hasta hoy a las 12 nos dimos cuenta porque salió en televisión, no sé en qué canal, salió con la cotona azul de los delincuentes, ahí en auxilio judicial. Entonces nos dejamos venir a ver si lo podemos sacar, porque él está preso por puro gusto y antojo, arbitrariamente. O sea que aquí la vida del nicaragüense no vale nada. Aquí la vida de nosotros no vale nada. Hoy estoy aquí, mañana puedo estar presa y muerta. Así es. ¿Él tal vez en alguna ocasión participó en manifestaciones? Todos participamos, toda la gente participamos en las manifestaciones inocentes que habían. ¿Eso puede en las manifestaciones inocentes? Yo no sé si él iba a esas manifestaciones, porque él no vive conmigo. Pero él era vivía trabajando. Y ahora lo tienen preso porque... Y después que fue, 10 años le dio el lomo en la montaña, comiendo gusanos, porque era militar, trabajaba con Avilés y con otros militares que saben quién es él, y ahora sí le pagan teniéndolo preso a una persona que su vida es valiosa. Él tiene un currículum de vida muy importante, muy valioso y muy honesto, porque es una persona que no es rica, porque no se ha enriquecido a costillas de nadie, es una persona que vive de su trabajo. La Policía Nacional lo está vinculando a la voladura del puente de concreto que conectan los municipios de Chinandega y Curinto, donde presuntamente utilizó artefactos explosivos de fabricación industrial, tipo de explosivo emulsión encartuchada, junto a otros acusados, según la policía. Noticias 12, Darlene Téllez.